Estás viajando a otra dimensión. Una dimensión habitada no solo por tipos raros e inadaptados, sino también por algún moderno con gafas de pasta. Un viaje a la casa de la golosina en la calle de la piruleta, cuyo único límite es tu salud mental. Hay un cartel ahí delante. Págame lo que me debes o despídete de tus piernas. La vida siempre nos depara un poco de todo. Agradables sorpresas, trágicas pérdidas, nuevos aliados y amigos traicionados. Todos hemos deseado alguna vez poder volver atrás para rectificar nuestros errores, pero ¿qué ocurre cuando la persona sobre la que recae tal responsabilidad es un despreciable e inepto cleptómano y sociópata? Te lo juro, tío. Nunca sale de su cuarto. Llevo meses sin verlo. Creo que ya he olvidado su cara. ¿Ni siquiera sale para ir al baño? No. Pero supongo que para algo están los cubos, ¿no? Yo creo que está muerto. Nah. Se comunica conmigo a través de gruñidos. ¿Gruñidos? Randall, solo espero que no estés hablando de nuestro regalo de boda. Tranquila, cariño. Hablábamos de su compañero de piso. Sí. Y además creo que mi regalo finalmente no gruñirá. Por lo visto, la crear genéticamente cerdos que canten rap. Ya se me ocurrirá otra cosa, Matt. Tío, lo que cuenta es la intención. Chicos, ¿creéis que sería demasiado pedir que no montéis ningún numerito de los vuestros el día de la boda? ¿Numerito? Sí, eso. ¿Qué insinúas? Sabéis perfectamente a lo que me refiero. Son muchos años ya y sé muy bien cuál es vuestra idea de una fiesta inolvidable. ¿Como aquella vez que les dimos mal las indicaciones a ese autobús de monjas y las mandamos a un bar de lesbianas? Sin duda, eso fue inolvidable. Estoy de acuerdo. Y mentiría si os dijera que no disfruté. Pero os lo advierto, nada de tonterías en mi boda. Va a ser el día más importante de mi vida y no quiero que hagáis de las vuestras. Tú te lo pierdes. Todo el mundo sabe que Matt es un romántico cuando se lo propone. ¿Ah, sí? ¿Y yo sin enterarme? Vamos, Sally, soy un romántico. Casi todos los días te digo que te quiero. ¿Te refieres a cuando me lo dices eructando o cuando me lo dices en código binario? Se refiere a cuando lo dice eructando en código binario. Por cierto, ¿dónde iréis de luna de miel? Pues, para mí sería súper romántico ir a Italia. El Big Ben, la Torre Eiffel, el Panteón... ¡Ah, me encantaría ir! Sally, ya te he dicho que todo eso está en Alemania. Además, para mí la mejor opción sigue siendo Libia. Me muero por ver las pirámides. ¿Qué estamos bebiendo exactamente? Creo que es una especie de cerveza. Sí, algo así. Los tiempos del grog eran mejores. Sí que lo eran. ¿Viviréis en el piso de Mac? Sí. Bueno, al principio sí, pero yo ya estoy mirando pisos. ¿Para qué vamos a irnos si mi madre nos acaba de regalar la instalación del Stobematic 9000? No lo entiendo. Voy un momento al baño. ¿Podrías traer un par de jarras más cuando vuelvas, cielo? ¿Más bebida? Así te veré todavía más guapa. Solo prométeme que no acabarás vomitando otra vez. Un momento. Sabes que no puede prometerte eso. Mira, Sally, tienes que aprender a confiar en mí si vamos a casarnos. Además, ya no me gusta vomitar. Me siento estafado. Porque eso que expulso me cuesta dinero. Está bien, pero yo pensaba que haríamos algo más romántico para celebrar nuestro compromiso. Pues... ¿sabes lo que sería súper romántico? Viniendo de ti, que traiga otra ronda. Sally, ¿cómo puedes conocerme tan bien? Mira esto, tío. Es el anillo de compromiso que le voy a dar a Sally. ¿Qué te parece? Seguramente caro. Allá tú. Eso es lo mejor. Solo me costó un dorito. Eso es imposible, Matt. Si lo has robado, a mí puedes decírmelo. A veces yo también cojo cosas que no son mías. Lo sé, todos lo sabemos. Pero no lo he robado, tío. Me lo dio un vagabundo que frecuenta mi barrio. Entonces creo que le gustas.
Fue bastante surrealista. El tipo estaba histérico y me dijo que el anillo había arruinado su vida, que estaba maldito y que provocaría el fin del mundo. A lo mejor hablaba metafóricamente. Tío, yo solo sé que compartisteis unos doritos y él te dio un anillo. En serio, creo que le gustas. El caso es que esta tarde he ido a tasar el anillo y resulta que es una aleación de oro de 780.563 quilates, bañado de alguna manera en zafiros, diamantes, rubíes y esmeraldas. ¿Me lo dejas un momento? Tío, eres mi mejor amigo. Por eso estás aquí. Pero no seré yo quien ponga este anillo en tus manazas de cleptómano. Nunca me perdonarás lo de tu calculadora robot, ¿verdad? Éramos solo unos críos. No. Este anillo no quiero que lo toque nadie. ¿Le gustará? Parece caro. ¿Caro? Caro no es la palabra. Es único. Y cada vez me dan más ganas de quedármelo para mí. ¿Qué es lo que te vas a quedar para ti? El vómito, cariño. Hoy no pienso echar la papilla. Ah, bueno, chicos. Última ronda. La basura rebosa por todas partes y literalmente el tema empieza a apestar. Me da miedo acercarme a su puerta y que algo me ataque. Yo creo que está muerto. No, tío. Que me comunico con él a través de gruñidos. Si esto es nuestra fiesta de compromiso, ¿por qué estamos hablando otra vez del compañero de piso de Randall? No te preocupes, cariño. Ese cerdo está muerto. ¿Dónde os vais a casar? A mí me encantaba la catedral de San Gilbert, pero a Matt le dijeron que en sus catacumbas hay enterrado un mono con tres cabezas. Desde entonces me da pánico. Pues yo no pienso en otra cosa. Me recordáis a la pareja de hámsters alcohólicos que tenía cuando íbamos al colegio. Vivieron muchos años, ¿te acuerdas, Matt? Solo espero que no encontremos la muerte de una manera tan brutal como esos benditos roedores. Tío, no me hagas que me sienta culpable. No sé cómo se metieron en el horno. Supongo que estaban aturdidos y confundidos por culpa del alcohol y el estrés. En paz descansen. Creo que voy a parar de beber. ¿Qué? Cariño, tú también deberías pensar en ir parando ya. ¿Yo? ¿Por qué? Matt, no me gusta cuando tus ojos miran en distintas direcciones al mismo tiempo. Pues a mí me encanta. En serio, Matt, deberías dejar de beber. Estoy bien. Está bien. Ah, estupendo. Randall, ¿podrías ir a ver si está bien? No quiero que Matt me eche a perder otro par de zapatos. Te dije que no podrías evitar que echara la papilla. Es como su poder mutante. Solo espero que después de la boda se relaje un poco con la bebida. No sé. No beber hasta vomitar no es su estilo. Debería saberlo. Pero tranquila, voy a ver cómo está. ¿Cómo lo llevas, Elaine? Mejor desde que estás por aquí. Me alegro. Porque he venido para decirte que... Escucha. Perfecto. ¿Es que tu amigo Matt Esponja no sabe cuándo parar de beber? Elaine, Matt es como ese bicho verde de los cazafantasmas. Siempre que sale, lo pone todo perdido. Cambiando de tema, ¿te apetecería quedar algún día? ¿Quedar? ¿O bien? ¿Hay camarera nueva? Está buena. ¿Tiene novio? ¿Lo gusto? ¿Me ganaría un pulso? No hay camarera nueva. Entonces... ¿Te apetecería quedar conmigo algún día? Ah. Bueno, creo que de momento no estoy preparado para salir en pareja. No pasa nada. Lo acabaría rompiendo. No necesito un arma de dispersión. Como siempre.
No es el momento. No quiero molestar. Matt en su salsa. Hey, Matt, ¿qué tal lo llevas? ¿Quieres que traiga al padre Roy para que te haga un exorcismo? Por lo menos se te ha quitado esa horrible manía de tumbarte boca arriba para echar la papilla. ¡He madurado! Tío, ¿te puedes creer que ya no me acuerdo de cómo llamabas a eso? Espera un momento. Creo que ya lo tengo. ¡Golem de bacon! ¡Ni de lejos! ¡Tío, qué rabia! ¿Cómo lo llamabas? ¡El volcán Matt! ¡Sí, es verdad! ¡Todo un clásico! Tío, ya sabes lo que pienso de ese tema. No es así, sí. ¡Que no hay fiesta que valga la pena si el gran Matt no lo bautiza! ¡Exacto! Pero me preocupa el hecho de ver que no masticas la comida. Acabo de ver un nugget de pollo en el ojo, hola. Vi un documental de la loba hace poco. Nos lleva mucha ventaja, lo incluye todo en su estómago al resto. Pero también pienso en un pendiente eléctrico y me encanta la gente en la cabeza. ¿Piensas en eso también? Me encanta la que veo eso con el animal. Pero creo que tener un poco más de control. Lo sé, colega. Hoy la vida me ha enseñado una valiosa lección. ¿Cuál? Pues eso es una yo que sé. Está muy abrazada, Sally. Tío, yo no me preocupo por ti. Yo me otro lado, mi doctor. Sin embargo, pues ya hacías la muerte día a día. Y créeme, la muerte se quiere ir tras la cabra contigo. Creo que ya he terminado por aquí. Un abrazo. A ver, hermano. Si nunca te abrazo cuando no estás en el momento, ¿qué te hace pensar lo que lo voy a hacer ahora? Con la política de Randall Hicks. Uno, nada de abrazos. Dos, nada de tratar cosas. Y tres, nada de hablar con extraños. Te olvidas de la más importante. Nada de alterar el continuo espacio-tiempo. Bueno, señoras y señores, el volcán Matt vuelve a estar listo para su fiesta. Sí, sígueme, Randall. Y no me pierdas de vista porque esta noche va a ser legendaria. Eso, Matt, te ha caído la... ¿Has oído eso, Randall? Creo que ya ha llegado. ¡Date prisa! Hola, cariño. Ya me siento mucho mejor. Perfecto. Porque ahora me podrás explicar qué demonios hace esta mujer aquí y por qué trae un animal a mi fiesta de compromiso. Pues... verás, cielo. Matt, por favor, ahora no. Damas y caballeros, tengo el honor de comunicarles que el burro ya ha llegado. ¡Que empiece la magia! Vaya nochecita. Alcohol, vómitos, sangre... Y también recuerdo los rebuznos de un asno. Bueno, lo mejor será que me largue de aquí cuanto antes. Creo que trabajo en algún sitio. ¿Y para qué demonios voy a llevarme el calcetín? Ahí se queda. No estoy tan loco. Ya terminé de jugar con esa cosa hace años. Solo la conservo por su valor decorativo. Y porque no puedo bajarla a la calle. Es una caja llena de trastos sin ninguna utilidad. Solo hay basura.
Noticias frescas. No pienso recoger nada. Le toca a Mortimer. Ahora no voy a abrir la ventana. ¡Mortimer! ¡Me largo al curro! ¡Mierda! ¿Esto es producto de la resaca o la muerte está llamando a mi puerta? ¡Quien quiera que seas! Solo quiero que sepas que aquí tengo el revólver de mi padre y también un grave problema de herpes. ¿Señor Marconi? ¡El mismo! Y voy a patear tu feo culo si no abres esta puerta durante los próximos segundos. ¡Qué alegría que sea usted! Pero, por favor, no vuelva a hacerlo nunca. ¡Maldita sea, Hicks! ¡Acerque! Júreme ahora mismo por todos sus parientes canelonis que nunca va a volver a darme un susto así. ¿Acabas de llamarme caneloni? Verá, he pasado mala noche, ¿sabe? No sé si será por ver tanta televisión, pero anoche escuché susurros que me decían que estaba maldito. Y no es broma. ¿Sabes a qué día estamos? ¿El día del casero feliz que va puerta por puerta perdonando todos los alquileres? Realmente gracioso, Hicks. Estamos a mediados de mes y no veo el dinero del alquiler por ninguna parte. Sí, ciertamente yo tampoco, señor Marconi. Pero no se ponga así por unos días de retraso. ¿Lleváis 3 meses de retraso? Ya veo. Sin duda ha debido haber algún tipo de error administrativo. Maldita burocracia. Deje que lo hable con mi contable. Solucionaré esto cuanto antes. Estoy harto de ti, Hicks. De todas las excusas que han salido de tu estúpida boca, esta es la menos creíble. ¿Y cuando intenté pagarle con chapas? Bueno, por lo menos aún intentabas algo. Señor Marconi, llevo tiempo queriendo hablar con usted, pero no sé si le gustará lo que le voy a contar. Seguro que no. Tengo la sensación de que nos estamos alejando. ¿De qué hablas? He conocido a otra persona. No me interprete mal, yo le quiero y todo eso. Pero creo que lo nuestro nunca funcionará. ¿Qué demonios? No diga nada. Es mejor que lo dejemos ahora, que aún no ha surgido la chispa del deseo. Abráceme fuerte una última vez. ¡Maldita sea, Hicks! ¡Quiero ver mi dinero ahora mismo o te mando a la maldita luna! Señor Marconi, tengo un problema. De nacimiento. Verá. La verdad es que últimamente el trabajo me tiene muerto. Me explotan, ¿sabe? Hay cientos de paquetes que deben ser repartidos en perfecto estado y a su hora. ¿Y sabe qué es lo peor? No me importa. Los clientes. Solo piensan en sí mismos, sin dar jamás las gracias o desearme un buen día. Siempre con frases de desprecio, ¿sabe? Como si yo no tuviera sentimientos. Que si el paquete está chafado, que si no debería gotear, que si la calle que busca está en la otra punta de la ciudad... ¿Es tanto pedir que firmen los malditos albaranes y se queden sus aplastados paquetes? Randall. ¿Sí, señor Marconi? Trabajas en la mensajería más cochambrosa de toda la ciudad. Te pasas el día haciendo el vago. Y eso por no mencionar que siempre estás buscando excusas para no ir a trabajar. Bueno, señor Marconi, eso no es del todo así. Es exactamente así. Randall, te considero como un hijo. ¿Sabes lo que eso significa, verdad? Que en el partido del domingo miraré hacia las gradas impaciente esperando verle después de que mi equipo gane y usted no estará y yo moriré un poco por dentro. Lo que quiero decir es que como no madures te voy a golpear con tanta fuerza que desearás llamar a tus padres para pedirles perdón por haber tenido que alimentar tantos años a un imbécil integral. Gracias, señor Marconi. Es usted el padre que siempre quise. Este año le haré una tarjeta para el Día del Padre con macarrones y todo. Me agotas, Hicks. Deberías aprender de tu compañero de piso, Mortimer. Él sí que es trabajador. ¿Mortimer trabajador? Pero si lleva meses encerrado en su cuarto. Mortimer es el inquilino que todo casero sueña tener. No hace ruido y nunca habla en voz alta. Mientras que tú haces que mi vida sea un suplicio. Señor Marconi, ya le prometí que lo del megáfono por las noches se había acabado para siempre. ¿Y Mortimer? Que yo sepa, ni siquiera habla nuestro idioma. Sé responsable como él y haz algo de provecho en la vida, por el amor de Dios. Está bien, luego me pongo. Por cierto, me dijo que me devolvería el megáfono. ¡Quiero el dinero del alquiler ya!
hablando de Mortimer, es... Acabo de tener lo que los alcohólicos llaman un momento de claridad. La semana pasada le di a Mortimer mi parte del alquiler. ¡Basta ya, Randall! Tu compañero de piso está demasiado ocupado para que lo metas en tus absurdas mentiras. Entra en el piso y arréglalo. No voy a moverme de aquí hasta que vea mi dinero. ¿Sabe qué, señor Marconi? Se rumorea en el edificio que ya no sabe qué hacer con tanto dinero. ¿Acaso tengo pinta de que me sobre el dinero? Pues mirándole detenidamente, más bien tiene pinta de vivir bajo un puente. Muy gracioso, Hicks, pero estás a una llamada de convertirte en comida para peces. Nah, no soy muy amigo de la fauna marina, pero me ha dejado muy claro que le sobra el dinero, así que no creo que echen falta otro mes de alquiler. Hicks. De acuerdo, señor Marconi. Veré lo que puedo hacer. Camarada Mortimer, tenemos un código rojo. El viejo Marconi ha decidido cobrarnos hoy todo lo que le debemos. Mortimer, deja de gruñir y dame la pasta ahora mismo, o puede que mañana te despiertes con mi cabeza cortada en tu cama. Y sabes que tú serás el próximo, porque cuando vea el montón de basura que acumulas en tu cuarto, puedes darte por muerto. No entiendo nada de lo que dices. Creo que quedó claro que lo de los dos gruñidos para sí y uno para no, solo hacía que tuviera ganas de tirar la puerta abajo y estrangularte. Un momento. ¿Tres gruñidos? Tío, quedamos en que dos eran sí y uno era no. ¿Pero tres? ¿Qué demonios significan esos tres graznidos? Por cierto, he juzgado su higiene personal y le he llamado Caneloni. Buena suerte. Volveré cuando pueda salvar esta familia. Hasta entonces, pequeño, sé fuerte. Cuida de tus hermanitos y no te fundas mi pasta. Supongo que podría ir a trabajar y pedir un adelanto. Pero más vale que busque una salida alternativa. No quiero volver a tener que enfrentarme al viejo Marconi y su vena de la frente. Entre los dos, me darían una paliza. La escalera de incendios, ¿eh? Bueno. ¿Qué demonios ha sido ese ruido? Si eso ha sido la escalera de incendios. Aunque no creo que sea más terrorífico que la vena peluda del viejo Marconi. O quizás sea muchísimo peor. Por el ruido, yo diría que en ese callejón hay... De verdad, de acuerdo. Vaya. ¿Todo este mal rollo por las arcadas de un sucio gato? Bueno, por lo menos nadie me ha visto hacer el ridículo. Excepto el gato infernal y la señora Grosser. Hola, señora. ¿Y el señor Grosser cómo lo lleva? Ya sabe que lamento mucho el incidente de los patines. Debí imaginar que no sería buena idea empujarlo escaleras abajo. Suelo decirle a la gente... Señora Grosser... ¿Sería posible pasar a su casa? Necesito salir a la calle y por mi piso no puedo. ¡Maldita sea! ¡Mia! Una estúpida maceta. Yo no hablo con las... En cierto modo me recuerda... No alcanzo... No alcanzo a desengancharla. Prefiero guardar esto. Es la cartera... En cierto modo, me recuerda a Matt el día de Navidad. Ni hablar de eso.
Nah. Ahora mismo... Ni pensarlo. Vaya, curioso resultado. Perfecto. El camino parece que va a ser un buen... Estás mal... ¿Eh? Estás maldito. ¿Que estoy qué? ¡Maldito! ¿Maldito? Así que no era mi imaginación. ¡Estás maldito! ¿Serás...? Menuda noche me has dado. La peor desde el incidente del brownie tóxico. ¡Espera a que baje! ¡Estás maldito! ¡Se acabó! Nadie maldice al bueno de Randall Hicks. ¡Hasta la vista, señora Grosser! ¡Y dele recuerdos al señor Grosser! ¡Estás maldito! ¡Mierda! ¿Quién iba a imaginar que eso sucedería? Por poco no lo cuento. Creo que voy a vomitar el corazón. Este debe ser el sabor de la libertad. ¡Estás maldito! Tranquilo, que no me he olvidado de ti. Ahora mismo estoy contigo. Primero quiero comprobar si tengo todo en su sitio. Y luego decidiré si enfrentarme a ti o salir corriendo tras tirarte algo contundente. ¿En serio piensas que voy a...? Es un pequeño chihuahua. Ven. Mejor no le molestes. Parece el típico sin techo. Puedo escuchar. Así que eres un vagabundo, ¿eh? ¿Y tú quién eres? ¿Qué pasa? ¿No conoces a la víctima de tus alaridos nocturnos? Creo que te equivocas. El gato se ha largado por allí. Te busco a ti, vagabundo. Tus días de maldecir a la gente se han acabado. Pues te equivocas. Yo no soy un vagabundo. Por supuesto que lo eres. Y por lo que veo, con un serio problema de alcoholismo. Estás totalmente equivocado, chico. Soy un hombre de negocios y solo tomo bebidas energéticas. Uy, pues perdone. No sabía que esta era su oficina, importante señor de negocios. Y tenga cuidado, no se vaya a ensuciar su traje al salir a la calle. Eso me ha dolido. No es fácil levantar un negocio. Y si quieres prosperar en la vida, hay que empezar por abajo. Sí, y en eso tienes ventaja sobre el resto. Más bajo que tú no se puede estar. Pues eso digo yo. Además, todo el mundo sabe que los borrachos siempre dicen la verdad. Así que si según... ¿Eso no sería una paradoja, chico listo? Verás, no es por llevarte la contraria, pero al pasar el cursor sobre ti, aparece la palabra vagabundo. De acuerdo, quizás sea un vagabundo de negocios. Te vendo un gato con arcadas. Pobre viejo. El alcohol te ha frito el cerebro. Escucha, tu problema es que hace muchísimo tiempo que no estás con una chica. ¿Me equivoco? ¿Vagabundo ignorante? No tengo tiempo para tus chorradas. Dicen que la ignorancia resulta peligrosa. Pero... ¿qué ocurre con un hombre que posee demasiados conocimientos? Seguro que no termina tirado en un callejón. Por cierto, ¿de dónde has sacado esa frase? ¿De una serie de televisión o qué? No. ¿No? ¿O seguro que sí? No. Pues yo creo que la escuché la semana pasada en The Scary Door. Te digo que no. Los vagabundos no vemos ciencia ficción. Te acabas de delatar tú mismo, viejo. Nah, no lo creo. Bueno, cuídate. Y no te portes mal. ¿No te vayan a castigar sin televisión? Nos volveremos a ver. Contaré los segundos. Estás mal... ¡Eh!
decir que... ¿Por qué me torturas? Yo no te he hecho nada. Todavía no. Conozco a los de tu calaña. Yo también tengo... Y como no lo solucione... Si el conocimiento es poder, y el poder corrompe, ¿qué puede hacer la humanidad para sobrevivir? ¿Otra vez con las frasecitas? ¿No hay que pagar copyrights por eso? Yo no. Para que me quede claro. ¿Se supone que sigo estando maldito? Sí. ¡Ajá! Se suponía que tú no sabías nada de eso. Solo estaba dando mi opinión. Yo creo que estás maldito y... puedo ayudarte. ¿La cosa va de exorcismos? Porque entonces me interesa. No es esa clase de maldición. Si quieres más información, llama a mi oficina. Ya te he dicho que soy un vagabundo de negocios. Aquí tienes mi tarjeta. Esto... esto es una cuchilla de afeitar oxidada y... y no tiene ningún número escrito. Normalmente... ¿Qué te pasa, amigo? No tienes buena cara. Mi vida se va por el desagüe y no puedo evitarlo. Si no consigo hacer alguna venta antes de acabar la semana, estoy en la calle. ¿Te interesa comprar un paquete completo de productos Wondermatic? En la nueva serie 9000 estamos utilizando alta tecnología en todos nuestros artículos. Además, si compras ahora de regalo, tendrás un... Lo siento, no me interesa. Llego tarde al trabajo y no me gusta escuchar los lloriqueos de desconocidos. Y mucho menos ayudarles. Comprendo. Que tengas un buen día. Ahora me da pena. Ojalá viviera en Scranton. Estación de la calle Threepwood. ¡Esa es mi calle! No hay... ¡Mierda! Parece que no funciona. Prefiero no hacerlo. Ese trasto ya me robó la inf... Antes debería comprobar... Prefiero no hacerlo. Normalmente intento evitar a los desconocidos. Servicio de emergencia para incidencias ferroviarias. ¿Cuál es el problema? Necesito instrumental quirúrgico inmediatamente. ¡Este hombre se está desangrando! Pues ahora estoy ocupada, que no lo deje todo perdido de sangre. Parece que... Gracias, Matt. Estás loco. Prefiero no hacer... No creo que la... No creo que la distracción... Todavía no he... No... No voy a... Hay una mujer. No sé quién.
Hay una especie... Bueno... Ajá, vertical, 6 letras... Perdone, tengo un poco de prisa. Llego tarde al trabajo, ¿sabe? Horizontal, 5 letras, animal... Disculpe. Un momento, enseguida le atiendo. Me acaba de decir... Un bonomet... Enseguida le atiendo, no cuelgue. Perfecto. Hoy es uno de esos días. Y encima no... Bueno, sí que me... Combinación de dispositivos electrónicos y materia viva, 6 letras. ¿Qué? ¿Sabes qué? Me... Prefiero no hacer... Está bien fija. Está bien. Nah. Hay una es... Eso es absurdo. Está bien fijado a la mesa. Vaya. ¿Pondría todo? Si crees que eso tiene sentido, debe... Aunque quisiera, no podría. Está... Es un tubo de pegamento, pero está taponado. Está demasiado seco.
lo pondría todo per... Eso es una... Aunque quisiera... Abierto. Vaya, vaya, vaya. ¿Qué tenemos aquí? ¿No eres ya mayorcito para colarte en el metro? Verá, no es lo que parece. Yo... Nunca es lo que parece. Escúcheme un segundo, señor... Agente Murray, para proteger y servir. Conozco a los tipos de tu calaña. ¿Crees que haciéndote el tonto te vas a librar? Pues... ¿Por qué intentaste colarte sin pagar el billete? La culpa es de esa mujer, la que vende los billetes. No es la empleada del mes, precisamente. ¿Te refieres a Betty? ¿Betty? Ya sé tu nombre, encanto. Esa Betty. No sé qué voy a hacer con ella. De todas formas, eso no justifica tu conducta. Quédate ahí hasta que termine de rellenar el informe. Genial. Ahora tengo que esperar a que este tipo aprenda a leer y escribir. Paso. Tengo que salir de aquí como sea y llegar al trabajo o mi jefe va a cabrearse de verdad. No voy a llevarme eso. Es peligroso. Y que me... No voy a cargar. Espera un segundo. ¿Arrakis? ¿El castillo de Wolfenstein? ¿Tron? ¿El Área 51? Ya veo que eres un loco de los viajes y las salchichas, Murray. Te lo montas muy bien. Un globo terráqueo impresionante. Debe pesar al menos como 6 Whoopi Goldbergs. Vale. Ahora esta figurita de Murray es mía. Nada, sigue sin moverse. Tal vez con algún tipo de lubricante. Esa enorme bola vibra mucho. Veamos qué pasa. Esa enorme bola... Vamos allá. Fantástico. Largo de aquí, chico.
Hola de nuevo. ¿Podría hacer el favor de venderme de una maldita vez un bono para el metro? Pues aún no lo sé, listillo. No me ha hecho... Mire, necesito ir a trabajar. ¿Y no cree? Está... ¡Randa! ¿Quién sabe los peligros que aguardan ahí abajo? Desde caimanes asesinos hasta tortugas mutantes. Paso de averiguarlo. ¡Good morning, Vietnam! Mira quién se deja caer por aquí. Mi mejor trabajador, mi hombre de confianza, mi talismán de la suerte que por lo visto debe permanecer oculto. A veces pienso, ¿dónde estará? Vaya, señor Emerson. Gracias. Yo siempre me había considerado algo así como su arma secreta. Algo ninja, ¿me entiende? Basta de chorradas, Hicks. Te veo menos que a mi exmujer. Ya es mediodía y ambos sabemos que tu culo debe estar aquí a las 9. Hace horas que esperan este paquete en la convención anual de koalas. Dios sabe que he tenido paciencia contigo, Hicks. Créame, si tiene un poco más de paciencia, le sorprenderé. Y otra cosa, no me grite así. Mi casero ya ha hecho suficientes referencias a mi culo entre gritos esta resacosa mañana. Lo que me recuerda... ¿Podría adelantarme la paga del mes que viene? ¿Qué? ¿Lo ve? Soy muy capaz de sorprenderle. Veamos, ¿por dónde empiezo? ¿Recuerdas que el viernes te dejé la llave para que tú cerraras? Por supuesto que lo recuerdo. Soy un buen trabajador. ¿Un buen trabajador estaría aquí antes de las 9 para abrir el negocio? ¡Maldita sea, Hicks! Es la única llave que hay. Mi llave, nada menos. Y te la confié a ti, pasando por alto todo el material de oficina que sé que te llevas a diario. Eso es debido a otro problema de cleptomanía que no viene al caso y, francamente, me parece muy mal que saque a relucir el tema de mi enfermedad. ¡Cállate! ¡Por Dios santo, cállate y dame la llave! Esto no ha hecho más que empezar. Pues... no me suena haber visto una llave en mi inventario. Espere... Ya lo entiendo. Esta es la parte de la aventura en la que, para conseguir que me adelante el salario, tengo que encontrar la llave y... ¿Has perdido la maldita llave? ¡Te dije que la cuidaras con tu vida! ¡Y lo hice! Le juro por las voluptuosas curvas de la mismísima Super Hot Chick que lo hice. ¡No te atrevas a pronunciar su nombre, cerdo! Creo que eso ha estado totalmente fuera de lugar, señor Emerson. Yo podría llevar una grabadora y denunciarle, pero francamente... Tampoco me suena haber visto ninguna en mi inventario. Te atreviste a profanar el más valioso de mis tesoros. ¿De verdad todo esto es por una estúpida llave? ¿Es que era de platino o qué? ¿En serio? ¿Era de platino? Porque entonces hay que recuperarla. ¡Olvida la maldita llave! Te estoy hablando de algo que guardo en la caja fuerte, Hicks. ¿Se refiere a la carta con amenazas de muerte dirigida a su exmujer? Me refiero a la primera edición del catálogo oficial de Wonder Comics con los modelitos clásicos de Super Hot Chick fechado en 1972. Solo quedan las tapas pringadas con aceite y apestando a atún. ¿Ve? Eso ya me va sonando más. Vamos, señor Emerson, ¿qué quiere? ¿Que haga otro chiste sobre mi inventario? Ya le puse en mi currículum que soy un hombre ambicioso dispuesto a conseguir lo que me propongo. Un bribón, incluso. Si necesito una cosa, la cojo. Y, sinceramente, necesitaba empapelar mi bocadillo con algo. No me negará que la sinceridad absoluta es otra cualidad que debo incluir en mi currículum. Te será muy útil actualizar esa servilleta con garabatos a la que llamas currículum, Hicks. ¡Estás despedido! ¿Ah, sí? ¿Sin más? ¿Y yo qué he hecho? ¡Fuera! Espere. Por lo menos tendrá que indemnizarme o algo. Quiero un finiquito. He perdido mucho dinero contigo, Hicks. Entre la factura del cerrajero, la nueva cerradura, todo lo que te has llevado de la oficina, incluyendo un PC completo. Ya le dije que necesitaba actualizar mi blog. ¿Y no está bien hacerlo en horas de trabajo? ¡No he terminado! Los bolígrafos, las calculadoras, la llave del negocio que me entregó mi padre en su lecho de muerte. Sabía que la llave tenía un valor especial. ¿Lo ve? Soy muy observador. ¡Sigo sin haber terminado!
Eso también lo sabía. El papel higiénico del baño, la tinta de las impresoras, las bombillas. ¿Por qué demonios te llevabas las bombillas? Señor Emerson, permítame hacerle una pregunta. ¿No ha sentido nunca como si una especie de perturbado mental controlara sus actos? Pues yo sí. Y las bombillas las necesitaba para iluminar un... ¡Me da igual! ¡Estás loco! Y lo que has hecho con el catálogo supera todos mis límites. ¡Está bien! ¡Vale! A ver cómo se las apañas sin mí. ¿Sigues aquí? ¿De verdad no va a pagarme? ¿Sabes qué, Hicks? Yo nunca fui a Vietnam, pero estuve en la batalla del Mar Negro en el 93. ¡Y créeme! ¡Vi cosas! ¡Qué coincidencia! Este mismo fin de semana estuve pegando tiros con la consola. ¿Ve cómo tenemos cosas en común? Ahora mismo estoy considerando muy seriamente la opción de arrancarte el corazón, meterlo en este paquete y enviarlo a algún sitio. Dimito. Este es un entorno de trabajo demasiado hostil. Yo no puedo trabajar en estas condiciones. ¡Largo de aquí, Hicks! ¡Fuera! ¡Y no vuelvas nunca! Vale, vale. Tranquilo. Esto es fantástico. ¿Y ahora cómo se supone que...? ¡Maldito Finn! ¡Eso no era necesario! ¡Eres un rencoroso! Hola, señor Emerson. Creo que deberíamos tener unas palabrillas acerca de mi radio. ¿Era realmente necesario lanzármela a la cama? ¡Largo de aquí! ¡Vale, vale! ¡Tranquilo! No voy a... No tengo... No creo que esté de... Se le han salido un par de piezas con el golpe. Ya no tengo trabajo. Buenos días. Bien por ti. Aloha. ¿Podría decirme qué debería empeñar para pagarle a mi casero? Necesito un montón de dinero. ¿Qué tienes por ahí? Pues... Esta mandala. Puedo leerla desde aquí. Esta fantástica figurita de... Unas páginas del catálogo oficial de Wonder Comics con los movimientos clásicos de Super Hulk, fechado en 1990. Una percha de madera. Muchas gracias. Un momento. Tranquilo, Sergio. Bueno, y el anilismo es exacto. Hablaré claro. Es lo único que creo que prefiero. Ya sé, este no es un impreso. Y no creo que es la típica persona que... Supongo que sé, después de todo es muy mejor correr. He encontrado eso en una piel de guardia. Su valor se lo sintió. Ya tengo uno igual, pero puedo darte bastante. ¡Presente! ¿Qué cara es ese, tío? Bueno... Espérate, chico, que no te asustas un flash. Venga, casa. Tienes que por fin parece que me quiso la mano y no le voy a detener. He dicho que me da pena.
Maldita sea. Lo entiendo. ¿Para qué? ¿Qué quiere usted decir exactamente cuando me vaya? ¿Qué tal, amigo? Soy Randall. ¿Por qué tienes esa cara? Por supuesto. Soy comercial de productos Wondermatic y no estoy teniendo un buen día. A eso se debe mi cara. ¿Estás contento? Sí, casi siempre. ¿No has vendido nada? Solo mi reloj, para poder pagar la factura de la luz. Vale, vale. Soy eso. Sí. Mi pequeña Susie lleva meses pidiéndome que le compre un cachorro. Y yo ya no sé qué decirle. Pero si ni siquiera puedo hacer frente a la hipoteca. De repente el tema de los cachorros se ha vuelto deprimente. Y yo me niego a hablar de ponis. ¿Cuál es exactamente el problema? El problema es que soy el peor comercial que ha trabajado nunca en Industrias Wondermatic. Llevo casi 2 meses sin vender absolutamente nada. Ni siquiera consigo colocar los paquetes de productos más básicos y baratos. La gente me detesta. Eso parece. Demonios. Si encontrara algún memo con dinero al que endosar el pack... Mis... Si buscas un necio con dinero, mi... ¿Hablas? Sí. Aunque por el barrio tampoco. Así que no sé si... Pero tu casero es alguien... Pues yo llevo más de 3 meses sin pagarle el... Pero creo que en mi caso hay también un poco de cariño. Pues a mí me suena oportunidad. A mí no me importa dártelo. Pero te aviso de que es un tipo... Las he visto en... No importa. Debo intentarlo. Allá tú. Le voy a llamar. Muy buenos días, caballero. ¿Sería tan amable de concederme un minuto para que le explique las bondades de nuestros... Búscate un trabajo de verdad, maldita escoria. Vaya, otra decepción más. No sé qué demonios esperaba. ¿Me dejas probar a mí? ¿En serio? Yo siempre hablo en serio. Salvo cuando encuentro... No sé muy bien cómo encajar eso. Dame el teléfono. ¿No tienes nada que perder? En eso tienes razón. Toma, haz lo que quieras. Vamos allá. ¿Sigue ahí plantado esperando a que salga de casa para pagarle? ¿Eres tú? El mismo. He salido del apartamento y sigo sin Blanca. ¿Qué le parece? Me parece que esta noche duermes en la maldita... Vamos, señor Marconi. Pero viendo cómo... ¡Maldito! Ya veremos cómo carajo te las vas. Yo podría decir lo mismo de su voluminosa barriga. De hecho, acabo de decirlo. ¿Acaso piensas que así vas a llegar a algún sitio en la vida? Me das asco, Hicks. Muchísimo asco. Eres un gusano inmundo que resta por esta sociedad en busca de gente a la que importear. Nunca te preocupas por las cosas realmente importantes. Vale, acaba de empezar a hablar de patear culos. Con eso tiene para un buen... Yo... Solo habla un rato con él. No es tan difícil. Ajá. Ajá, entiendo. Desde luego. Y por eso creo que el mundo estaría mejor sin saber... Nunca pensé que llegaría el... ¿En serio? ¿Y si compro el pack deluxe ahora mismo, me regalarán también un cepillo de dientes? Fantástico. Por supuesto. Muy amable, caballero. Ha sido un placer hacer negocios con usted y le garantizo que no se arrepentirá de haber adquirido todos los packs. No, no, gracias a usted. Que tenga un buen día. Adiós. Me encanta que los planes salgan bien. ¿Has visto? Le he vendido el pack básico, el deluxe e incluso el clásico, cuyos artículos están ya totalmente desfasados. ¡Esto hay que celebrarlo! Quizás mañana, amigo. Bueno, chico, al menos déjame que... Siempre tengo tiempo. Siempre intentan... No es veneno. Pues...
Aquí tienes estas auténticas. Las leyendas dicen. Veamos. ¿Conoces el Scalestric? Como no me digas que ese tramo de pista perteneció como mínimo a los hermanos Pinzón, ni te molesta. ¿Así es? Error. El Scalestric no... Esta consola portátil. Tecnología norcoreana de vanguardia. Al cometer errores en los juegos, la consola administra al jugador des... Y, francamente, al estar los tech, pero créame. Si quiero espabilarme por las mañanas... He aquí el... Ella fue como una cal... Y cre... Habías dicho que la partida fue en Wisconsin. La partida empezó en Wisconsin, pero acabó en Massachusetts. Ya se puede imaginar el nivel de competición que eso requiere. Hubo traiciones, sin duda... Claro. Le ofre... Los... ¿Eso es todo? ¿No guardas ninguna base? He mencionado que con este bono me... Siento decirte que ese aní... ¿No me dará nada? Podría darte algo. ¿Y no me daría un poco de dinero también? Quizá. Pues ya está. ¿Algo de dinero? Eso es cierto, muchacho, pero corrígeme si me equivoco. Y por ese anillo puedo darte mucho... Me está diciendo que toda esta chorrada de la caja... Tú lo has dicho, chico. Trastos inútiles. ¡Demonios, Higgs! ¡Quiero...! Es demasiado. El anillo no puedo venderlo. Sería devastador para Matt. Él nunca lo sabrá, estúpido. Ni siquiera sabe que lo tienes tú. No. No estaría bien. Vende de una maldita vez el estúpido anillo y págame. O te juro por la gloria de Satán que hará de tu vida un infierno diario. Vamos, Randall. No te dejes avasallar. Sabes que no puedes hacerme eso. Hasta tú tienes tus límites. Cierra tu estúpida boca, nenaza. Estamos hablando los adultos. Y si te interpones entre yo y mi dinero, te ensartaré el culo como una maldita albóndiga. ¡Cielos! Ese bastardo lleva un tridente. A mí solo me han dado un arpa. ¡Exijo una espada de fuego! ¡Vamos, vamos, haya paz! ¡Te empalaré y cocinaré a fuego lento, sucio gusano! ¡Me cago en la puta! ¡Este cabrón va en serio, Randall! ¡Vende el jodido anillo! ¿Qué coño importa? ¡Solo me costó un maldito dorito! ¡Dale su puto dinero a ese maldito bastardo y acabemos con esta mierda de una puta vez! Entonces está decidido. ¿Eres de esas personas que cuando deben tomar una decisión comprometida de repente ven un ángel y un demonio? ¡Premio para el caballero! Y haciendo caso al ángel, he decidido venderte el anillo. Desde que empecé a tomar Mercury Cola, a mí también me pasa. Pero yo solo veo demonios. Seres infernales que me dicen que haga daño a la gente y me piden que queme cosas. Pero tranquilo, chico. Hace años que he aprendido a ignorarlos. Y volviendo a los negocios, me alegro de que hayas entrado en razón. Llevas el anillo ahí. Toma. Y quédate también con la caja de trastos inútiles. Encantado de hacer negocios con usted. En realidad, no sé qué tiene este anillo. Desconozco su auténtico valor, pero... estaría dispuesto a pagar una cantidad indecente de dinero por él. Pues maldita sea, hazlo. ¿Qué podría salir mal? Aquí tienes. ¡Oh! Así da gusto comerciar. Si encuentro otro anillo igual... No hay otro igual. Bueno, como no sé si ahora mismo la Mercury Cola te está haciendo ver demonio... Parece un... Estaba siendo un día normal, tirando a regular. Y de repente la diosa Fortuna me ha besado con lengua. Debería entrar ahí y lanzarle un fajo de billetes al viejo Emerson a la cara. ¿Valdría la pena? Donald Trump al aparato. Me dirigí a una fiesta privada en la mansión del señor Hefner. Sea breve. ¿Randall? Dios mío, Dios mío, Dios mío. ¿Sally? ¿Qué ocurre? ¡Randall! Es Matt. Dios mío. Sally, me estás asustando. ¿Qué ocurre? Tienes que venir al piso de Matt. ¡Ya! ¿Pero qué pasa? ¿Le han robado la cartera o algo así? Randall, no quiero hablar de esto por teléfono. ¿Pero qué pasa con Matt? ¿Qué ha hecho? Matt, Dios mío. Ven enseguida. ¿Qué? Sally, no me puedes dejar así. ¡Maldita sea! Tengo que ir al piso de Matt y ver qué demonios ha pasado. Aunque luego acabe resultando... ¿Cómo?